Hello, hello, how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? It is Miss Maricielo again. Te saludo a tu vieja en inglés, Miss Maricielo. Muy bien, espero que estés muy, pero muy bien. El día de hoy te traigo un tema muy, pero muy bonito, muy, pero muy diferente. It is about animals. Es acerca de los animals, de los animalitos. Vamos a empezar con lo que es wild animals. Wild animals. ¿Y qué será eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir animales salvajes. ¿Qué significa eso? Que son animales que no viven en tu casa, por ejemplo, ¿no? Sino que, por ejemplo, pueden vivir en la jungle, en la selva o en otros lugares, que no viven en la casa. Así que, let's see this. Vamos a ver el tema, ¿ok? Ok, so here we have wild animals, animales salvajes. Vamos a ver de qué trata. Muy bien, tenemos varios, vamos a empezar con uno. That is very, very important. Que es muy, pero muy importante. ¿Y cuál será este? Ajá, here we have. This is Cock of the Hawks. Repeat with me. Cock of the Hawks. Cock. Cock of the Hawks. ¿Y qué querrá decir? Eso significa gallito de las rocas. ¿A qué sí que lo conoces? Es el gallito de las rocas. Puedes verlo ahí. En inglés se dice Cock of the Hawks. Muy bien, se dice cock of the hawks en inglés, gallito de las rocas en español y en quechua se dice tunki. Muy bien, tunki, mira qué bonito, tiene tres nombres, el gallito de las rocas. Te voy a contar, el gallito de las rocas es representativo de nuestro querido Perú, de nuestro hermoso Perú, es representativo, es el ave que representa, que nos representa. Esa ave es originaria, es nativa de la parte andina y amazónica de América del Sur. O sea que no solamente está en Perú, está en los demás países de América del Sur, pero es nuestra ave representativa. O sea que de todas las aves que hay en Perú, ella es la que nos, ese animalito es el que nos representa. Mira qué importante se ha de sentir el gallito de las rocas, ¿a que sí? Muy bien, entonces, mira, como puedes ver ahí, is a bird. Es un ave, muy bien, es su ave. A ver, vamos a ver de qué color será the cock of the hawks. It is red, es de color rojo. It is gray, es de color plomo también. And it is black. It is red, gray, and black. Tiene tres colores: rojo, plomo y negro, ¿sí? Pero hay una cosita muy curiosa, que esos colores solamente son para el macho. La hembra no es tan, pero tan bonita, con sus colores tan, pero tan encendidos como el macho. La hembra es un poco muy, muy apagada. ¿Y sabes por qué? Te voy a contar, porque la hembra necesita protegerse a ella y a sus crías, a sus hijitos, a sus gallitos. Entonces, por eso sus colores son un poco más, pero más oscuros, para poder camuflarse en toda naturaleza y que nadie la vaya a poder cazar, que no le vaya a poder hacer daño ni a ella ni a sus hijitos. Es por eso. En cambio, el gallito de las rocas, el machito, sí tiene esos colores tan, pero tan bonitos. Muy bien. Y hay muchas cosas más que, he estado, que te puedo contar acerca de ese animalito, de ese gallito. También le gusta hacer muchos bailes, le gusta bailar, le gusta cantar para llamar la atención. Muy bien. Y ese es el gallito de las rocas. Mira, voy a, acá tengo un video para que tú puedas escuchar cómo The Cock of the Hawks canta, como el gallito de las rocas canta, ¿ok? Pero antes de pasar ese video, vamos a pronunciar muy, pero muy fuerte su nombre en English, en inglés, ¿ok? Cock. Cock of the rocks. Cock of the rocks. Cock of
Excelente, excelente. Ahora sí, vamos a escuchar el canto de The Cock of the Hawks. Listen. Escucha. Mira, hizo la hembra, ¿ves? Un poco más apagada. Mira cómo canta. La hembra, ¿para qué hacer? ¿Qué estará diciendo ahí el grito de las focas? Muy bien, chicos. ¿Escucharon su canto? Es muy, pero muy bonito, ¿no? Un poquito suave y luego también puede incrementar, puede cantar un poco más alto. Muy bien. Se me olvidaba decirte. El color de las hembras también, aparte de que se camufla, también está así un poco así, no tan encendida como el macho, porque la hembra hace todo, ¿me entiendes? O sea, ella cuida sus pollitos, los alimenta, les consigue su comidita. En cambio, el machito no hace nada, estaba viendo y estaba averiguando. Que por eso la hembra está tan, pero tan cansada, parece que no está tan resplandeciente como el macho. Imagínense, chicos, siempre hay que ayudar, ¿eh? Muy bien. Ahora, ahí está la hembra. A ver, chicos. Mira. Ese gallito. Ajá. Aquí tenemos otro video ya, chicos. Es muy, pero muy bonito y quiero que lo escuches y le prestes mucha atención. Aquí están hablando niños así como tú, niños pequeños. Pero ¿sabes qué? Esos niños viven en el lugar donde el gallito de las focas y todas esas animalitos maravillosos que tenemos en el Perú viven. Ellos te van a contar mucho acerca de ese animalito, el gallito de las focas, y también vas a poder ver el hábitat, el lugar donde vive, está maravilloso. Así que presta mucha, pero mucha atención, ¿ok? Del gallito.
estoy de nuevo. Muy bien, chicos, ¿escucharon el video que dijeron esos niños maravillosos? Que para que el gallito de las orcas pueda seguir existiendo, tienen que proteger a ese gallito, a las demás aves y también a sus bosques. Y también nosotros podemos ayudar desde aquí de casita, ¿no es cierto? No botando basura en la calle y muchas cosas más. Muy bien, chicos, el video ha estado muy, pero muy bonito, muy, pero muy maravilloso. Han hablado niñitos así como tú, ¿no es cierto? Así que me despido hasta the next video, el siguiente video, para mostrarte otro animal maravilloso, otro animalito maravilloso, otro animal salvaje. Muy bien, te cuidas mucho. Goodbye.